Bucaramanga es el nuevo formato televisivo donde usted conocerá cómo crece y se desarrolla Bucaramanga, la ciudad de todos. Bienvenidos. El título de ciudadano ilustre, las llaves de la ciudad y el doctorado honoris causa entregado por primera vez en la Universidad de Santander serán entre otros los reconocimientos que serán dados a Harald Surhausen, el premio Nobel de Medicina 2008 que visitará el próximo lunes en la ciudad de Bucaramanga. Como huésped ilustre de Bucaramanga será recibido Harald Surhausen, premio Nobel de Medicina, a quien le serán entregadas las llaves de la ciudad. El lunes 25 tenemos unos actos protocolarios en la alcaldía, en donde se le van a otorgar las distinciones máximas de la ciudad, lo hará el alcalde Fernando Vargas. El científico creador de la vacuna para el virus de papiloma o cáncer de cerviz llegará a Bucaramanga para cumplir una agenda académica y protocolaria. Se descubrirá una placa alusiva a la visita, se nombrarán a sus acompañantes como profesores visitantes de esta institución. Y en horas de la tarde ellos harán visitas a algunos sitios escogidos de la ciudad. Surhausen, de 73 años, ha visitado dos veces Colombia y también recibirá el doctorado honoris causa de manos de la Universidad de Santander UDES. El día martes 26 vamos a tener una ceremonia académica acá en la que vamos a otorgar el primer doctorado honoris causa en la historia de esta institución. Para ello hemos programado un acto muy especial, muy protocolario, en donde se le entregará un acuerdo en nota de estilo, un pergamino y algunos símbolos alusivos al doctorado. La apretada agenda incluirá además visitas a varios municipios turísticos para conocer la historia y la gastronomía del departamento. Prográmese con Hola Bucaramanga y conozca la programación desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. En esta Semana Santa, el Instituto Municipal de Cultura tiene la siguiente programación para todas las personas que estén en Bucaramanga. Hoy, desde las 6:45 de la tarde, se vive en la Catedral de la Sagrada Familia el concierto Música Sacra del Coro Franciscano. Mañana, desde las 7:30 de la noche, en la Iglesia de San Pío, se tiene el concierto Grupo Coral de la Universidad Cooperativa de Colombia. El viernes, en la Iglesia del Divino Niño, en el barrio Conucos, se tiene el concierto de música sacra del coro franciscano. En esta Semana Santa, las autoridades estuvieron muy pendientes de la venta y expendio de pescado para garantizar su óptimo consumo. Estas son algunas de sus recomendaciones. Las autoridades anuncian que habrá severos controles en plazas de mercado, tiendas y supermercados, con el fin de que la comunidad pueda comprobar que el pescado que se ofrece en estos establecimientos se encuentra en perfectas condiciones y no representa amenaza alguna para los consumidores. La idea es evitar que precisamente los comerciantes, en el ánimo de hacer su ganancia, terminen perjudicando a los ciudadanos. El pescado fresco es el que deben sacar a la venta los establecimientos comerciales y el único que pueden adquirir los consumidores debe tener un brillo natural, las escamas adheridas al cuerpo, la piel húmeda y los ojos transparentes y brillantes. Lo mejor es buscar sitios absolutamente reconocidos, los grandes almacenes, las plazas de mercado, pero en sitios que usted conozca efectivamente que nunca se ha presentado esta dificultad. La comunidad debe denunciar a los propietarios de establecimientos que vendan pescado en malas condiciones para que se les apliquen sanciones severas contempladas en los decretos que rigen la distribución de productos de la pesca en el país. Vamos a estar realizando estos controles, reitero, a fin de evitarle dificultades en la salud a los colombianos. Y recuerden que ustedes están viendo Hola Bucaramanga, el nuevo programa televisivo que se emite por todos los sistemas de parabólica de la ciudad. En la semana del 18 al 22 de abril, el acueducto metropolitano de Bucaramanga no tendrá servicio de atención al público para el pago de facturas. Todos los usuarios se pueden acercar a bancos, cooperativas y corporaciones autorizadas por la empresa, así como puntos de atención a la comunidad en Cañaveral, Girón y el barrio Kennedy. Con el ánimo de optimizar el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea y ajustándose al número de pasajeros que se prevé se mueva durante la Semana Mayor, el sistema tomó las siguientes medidas durante la Semana Santa. Desde el lunes 18 y hasta el 20 de abril en las rutas Cumbre, Centro, Villabel, Centro, Bucarica, Huiz y Lagos Quebrada Seca se hará un ajuste por demanda, manejando frecuencias entre los 3 y los 15 minutos aproximadamente. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, el horario de atención a los usuarios será desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así llegamos al final de 5 minutos de información en Hola Bucaramanga. Recuerden continuar en nuestra sintonía el próximo lunes de Pascua. Una feliz noche para todos. Hasta entonces.